Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo. Y entre ellas, lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Se va también a reforzar el seguro de desempleo. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se estará relanzando el programa Procrear, que tiene justamente como objetivo mover la actividad de la construcción. Va a haber dos modalidades del programa. Una es una modalidad ya conocida para construcción y refacción de viviendas. Se lanzarán 100.000 créditos en esta línea. Y la otra va a ser una nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de los hogares.